Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nicolo. Siempre que salgo bien. Algunos se preguntarán por qué estoy aquí en esta parte, que este logo es muy conocido para los colombianos. Y resulta y acontece que en esta ocasión voy a entrevistar a una persona muy muy importante, que es nada más y nada menos que Mateo Ramírez. ¡Bravo! Bueno, chicos, muy importante una prueba. Bueno Mateo, cuéntanos principalmente quién eres tú así como general para la gente que no. Yo soy comunicador social y periodista. Soy apasionado por los medios de comunicación y desde que tenía 16 años empecé a trabajar como en radio y en tele y en esas vainas. Entonces como que soy el tipo que solamente hace lo que quiere y le paga por eso. Bueno, en este momento te voy a hacer una pequeña entrevista que la vamos a subir a YouTube. Empecemos por cómo fue tu infancia, tuvo que ver algo con lo que eres ahora. Yo no era niño popular del colegio, era más bien como nerd. Yo estaba seguro y todos pensaban que yo iba a ser médico, que no me iba a dedicar a eso, así que sí me gustaba mucho el teatro y estaba como en las obras de teatro y era el que presentaba las izadas de bandera, pero era por el que era nerd, no era por nada más. Entonces como que siento que sí era, había algo de arte ahí, pero no pensé que iba a ser como mi profesión. ¿En qué momento te diste cuenta que la actuación era lo tuyo, la actuación, la comunicación, todo este tema? Yo me di cuenta como cuando estaba en, bueno, pues estaba como en décimo, que tenían que hacer obras de teatro y no me gustaba, entonces tenía que hacer como exposiciones o teníamos que hacer exámenes, entonces yo le decía al profesor que yo hacía una obra de teatro y que me dejara, o que yo le hacía una representación o así. Entonces empecé como a cachar clase, haciendo actividades así como lúdicas, y dije, bueno, esto me gusta, y luego empecé a estudiar comunicación social. Mentiras, primero empecé a estudiar comunicación. Empecé a estudiar ingeniería de sistemas y estudiando ingeniería de sistemas, mi profesora de prensa me dijo que me encargó de la comunicación social y a todas las artes y todo, y me estudiaron por eso. Perfecto, Mateo, cuéntanos cuál fue tu primera aparición en las pantallas. La primera vez que salí en televisión fue en un programa que se llamaba Cúcuta CV y yo tenía 16 años, 17 años. Y era reportería de cine, entonces me paraba en la fila del cine y le decía: hola señor, ¿cómo está? ¿Qué película va a ver? No sé qué. Ah, bueno, ¿y cómo le pareció la película? Muy bien, bueno, esto fue Mateo para Cúcuta CV. Y ya, eso era lo que hacía, eran como 20 segundos que salía de televisión. No, estaba muy muerto del susto y aparte de eso, sentaba a mi mamá y la obligaba así a verse todo el programa, que era muy malo, para esperar que yo saliera esos 5 o 10 segundos y con eso ya tenía yo la semana de. Cuéntanos de dónde eres. Yo estuve investigando, te acordé por las redes, encontré exactamente de dónde eras y qué día habías nacido. Yo nací en Pamplona, norte de Santander, 13 de mayo del 85. Me criaron en Cúcuta, así que pues generalmente como que todas las referencias dicen que soy de Cúcuta, pero yo en realidad nací en Pamplona, pero me criaron en Cúcuta. O sea, me siento de bien realidad. Mano, sáqueme la piedra y me la ponen. Sáqueme la sala de Cúcuta y nada más. ¿Saben? Sí. ¿Será que me encanta? Qué buena costura. Perdón, no, es la ropa. ¿Cuánto dura el concierto? Tenía mucho susto porque yo hago grupos de artistas escondidas y la persona que siempre estaba apoyándome en toda mi carrera es mi mamá y ella no sabía. El susto no era entrar a matar artistas, el susto era como mi mamá iba a tomar el hecho y que iba a meter un reloj. Y no fue bien, se puso muy brava conmigo, se me dijo que no me iba a apoyar, pero después ya pues no le tocó como de otra sino apoyarme y evitar que votara el 65 por mí. Obviamente durante la reality se hicieron muchas especulaciones acerca de tu comportamiento en la reality y todo este tema. ¿Tú qué pensabas en ese momento? ¿Tú pensabas cuando saliste? Me imagino que obviamente la gente te atacó, ¿cierto? Lo que pasa es que evidentemente pasaron muchas cosas en el reality y no se vieron todas. Cuando yo vi que se mostraron algunas y otras no, por cuestiones de tiempo y de historia, pues me sentí un poco defraudado de mí mismo. Obviamente yo fui un patán, un animal, mala clase con Oscar, lo tengo absolutamente claro. Y fue porque evidentemente todos los seres humanos tenemos como nuestro límite. Yo veía que yo llegaba muy fácil a mi límite y ya era una persona muy ansiosa. Salir de no tener contacto con la realidad, eso me hacía muy explosivo y en realidad soy una persona muy explosiva.
ya medio me decían algo y yo dejaba a muchos fans. Y en serio me gustó pedirle excusas. De hecho, le pedí muchas fans, le pedí muchas excusas a todo el país porque esa persona que estaba encerrada en ese medio, pues no era de todo, no. Era una persona que estaba en otras circunstancias. Sí. Sí, porque. Bien. Y esta es la siguiente. ¿Crees que las cirugías plásticas y la mama va a ganar? ¿Tienes alguna cirugía? ¿Tienes alguna cirugía? Creo que las cirugías plásticas y la fama, no, tú eres famoso, hay gente que es famosa sin cirugías, entonces no creo que sea una cosa que tenga que ver con la otra. Si me haría cirugías, si necesitara cirugías, sí, quizás me haría como una lipo o alguna vaina así, pero siento que no sé tan marrano, si estuviera muy gordo, si me haría ¡quízalo! Y si me he hecho alguna cirugía, estética, todavía no. Pues todos, pues fue los ojos y todo. ¿Estás haciendo ejercicio? Ah, sí, no, sí, claro, es que lo que pasa es que estaba muy gordo. ¿Tú estás patrocinando marcas de boxeo? Ah, bueno, es que hay que comer. ¿Has fracasado alguna vez? ¿Crees que el tercer fracasado no ha servido para algo en tu vida? No, yo he fracasado muchas veces y los fracasos sí cuentan tanto, porque si no fracasas no sabes cómo volver a intentar y cómo mejorar. Por un lado, intentas por el otro. He hecho casting y me han dicho que no, fui protagonista de mi hermano, que no. Toda la vida pensé que quería trabajar en el mañana. No, yo dije, no, me gusta algo, quiero algo, le hago. Sí, entonces yo siempre pensaba por lo menos trabajar en el mañana, era la mega. Y lo tenías de la. Sí, cuando yo estaba en el colegio escuchaba las caras de la mega, yo decía, Dios mío, yo quisiera trabajar ahí, hacer lo que hace las caras de. Y hoy estoy haciendo eso. Y le doy gracias a Dios, pero claro, el camino fue largo, fueron muchas emisoras y muchas experiencias chéveres y no tan chéveres. Hemos visto mucho que tienes una vida increíble para salir en la mega, para salir en YouTube, para salir antes que fuiste presentador de protagonista de tele. ¿Cómo haces para tener todo eso? Ganas. No, tener ganas y ganas. Si te gusta, no le gusta, lo hace con todo el amor. Cuando estaba el año pasado que terminé haciendo protagonistas, terminaba protagonistas casi a las 2 de la mañana y entraba mañanera a la mega a las 4 y media de la mañana y luego volvía a protagonistas a las 2 de la tarde. Lo que hacía era las trasnochadas, las madrugadas. Claro, aprendí a dormir en los Uber, aprendí a me podía comer, estar como comiendo cositas así para no descompensarme un par de veces y me descompensé. De hecho, estuve muy malo una semana, me dio muy duro. Pero nada, es una buena experiencia y hay que vivir todas esas experiencias lindas. Muy juicioso entonces usted, Mateo Ramírez. Yo soy muy juicioso. Dedicado. Yo soy muy dedicado para lo que quiero, sí. Para lo que no quiero, no. Sabiendo que tenemos una personalidad, digamos en tu, en lo personal, en la parte de los medios, y una en tu vida normal, ¿cómo definirías tu personalidad? No, yo siento que soy la misma persona en todas partes. Claro, tienes como una máscara. A mí no me funciona eso de, y de hecho nunca me ha funcionado como, ¡ay, los amo! ¡Mua! Muchos besitos y a mí me funcionan. No, yo no los amo porque no los conozco, pero gracias por apoyarme. Soy la misma persona en el sobre, soy la persona real, que digo las cosas como con todo respeto. Creo que todo el mundo merece el respeto, todo el mundo merece el cariño. Yo acepto y recibo muchísimo el apoyo de cada persona que está escuchándome o dándole likes a mis videos. Lo agradezco profundamente. Y si puedo ayudarles, claro, obviamente, pero no es fingir algo que no siento, porque no podría. De hecho, por eso se me dijo un poco la atención, que es fingir duro. ¿Has tomado alguna decisión importante en tu vida de la parte de la decisión que me arrepienta en este momento? He tomado decisiones muy duras en mi vida, que me han costado mucho y que después de mucho tiempo entiendo que eran las adecuadas. Es decir, tener que irse de su casa para buscar sus sueños es duro. Cuando yo me vine a vivir a Bogotá, me tocó dormir una semana en un parque porque no tenía ni dónde ir, ni dónde comer, ni nada. Y estaba en un estado muy triste. Tuve que terminar una relación importante en mi vida por mis sueños. O bueno, he terminado dos por eso. Entonces, como que sí, he tenido que tomar decisiones por mi carrera y por mi futuro. ¿Qué piensa tu familia del trabajo, todo esto, ya hablando de que te viniste de allá? Mi mamá se siente muy orgullosa. Mi mamá nunca pensó que yo fuera a hacer lo que hago. Cuando yo empecé a trabajar en el canal, yo estaba trabajando en el chiquitín, decía que yo no
poder hacer lo que estoy haciendo. Y la gente que salía en televisión era linda. Y yo, ay, entonces está diciendo que yo soy lindo. Pero se siente muy orgullosa, me apoya mucho y ella es mi fan número uno. Porque también es mi abuela. ¿Te gustan las entrevistas o prefieres tener como la cerveza? Yo la verdad amo hacer profundamente entrevistas a toda la gente que está estudiando. Porque estoy seguro de lo que sea, y me llaman de la universidad y me dicen, no, ¿sabes que me puedes colaborar con una entrevista? Yo siempre digo, sí, porque yo soy comunicador social y sé qué hueso es conseguir alguien que le colabore a uno para una bendita entrevista. Y lo hacen muy bien, eso es porque se pone muy nervioso y me toca como, a ver, venga, hagamos las preguntas los dos, a ver, online. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser famoso? Yo no soy famoso. Tienes 133,000 seguidores en Instagram. Mira, yo siento que... Yo tengo una percepción diferente de la fama. Yo siento que famosa Angelina Jolie, ella se va por la calle, le da plata para hacer una esquina. Yo siento que tengo un trabajo público, que tengo un trabajo en el cual la gente lo puede ver. Puede ver a través de una cámara, lo puede escuchar a través de un radio. Hago videos en YouTube porque me expreso y es mi manera de expresarme sin restricciones. Pero el día que yo diga o que alguien sea famoso es porque en realidad no tiene que trabajar y la plata le tiene a la cuenta. El resto de todo esto es un trabajo. Cosas positivas que te reconozcan, que es chévere que la gente le tenga un cariño, que le hagan entrevistas con un pobre huevón que está luchando todos los días con sus sueños. Eso es bonito. Es bonito que sus papás se sientan orgullosos de lo que uno está haciendo. Y otra ventaja que tiene es que, evidentemente, pues es el ciclo de tanto. No, pues, si no, es que no puede meterse en reality y ya hacer bolitas de azúcar. Ha sido desde los 16, tengo 32 años trabajando. Chicos, miren, créanme que yo tenía otra percepción de Mateo. Yo me vine hasta acá y yo pensé que ya no me iba a dar la entrevista. Una persona más odiosa. Ah, sí, y es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Me encanta estar aquí contigo. ¿Crees que todos somos únicos o crees que somos una copia de alguien? Creo que cuando eres una copia de alguien, para mí es absolutamente. De hecho, soy como súper fiel creyente. Siempre le he dicho a todos los que están estudiando comunicación que no se quieran parecer a nadie. Que se parezca a alguien, ¿para qué lo van a contratar a usted si hay otro que lo hace mejor? Tiene más conocimiento. Pasa lo mismo con YouTube. Si te quieres parecer a Juan Pablo Jaramillo, la cagaste porque Juan Pablo Jaramillo ya existe y es único. Si quieres parecerte a Sebastián, ya existe. Si quieres parecerte a Paisa Blog, ya existe. Cada uno es único y cada uno tiene que encontrar su espacio. Sí, yo siendo yo, pues no le gusto a mucha gente, pues cagada. Pero qué rico que la gente que yo le gusto es porque soy yo y no soy una máscara y un plan de otro. Creo que es más eso, porque tú eres muy sincero y tú haces mucha vista y entonces es muy respetable. Yo, sinceramente, soy muy fan tuyo porque la última pregunta. Ahí decía chat. ¿Qué proyectos has realizado? ¿Qué proyectos tienes en mente para realizar? Bueno, yo tengo un tema con los proyectos y es, ¿qué estoy realizando? Estoy trabajando en Omega, estoy haciendo el mañanero, estoy con mi canal de YouTube haciendo videos todos los miércoles y jueves, eso depende de cómo esté. Estoy haciendo como algunos, hay unas vainas como en actuación, de las cuales no puedo decir mucho, sino que están por ahí sonando en el aire, podrían salir, si no salen, pues no hay ningún compromiso. Pero mi mayor proyecto es ser feliz, no me importa en qué proyecto o haciendo qué cosas. Yo siento que lo más importante no es taparse marica en plata o hacer lo que hagas. Sí, sino hacer lo que uno le gusta. Entonces mi mayor proyecto es ser feliz. O sea, yo creo que este 2018 me pasé como el 2017, que cuando le di feliz año a mi familia tenía una sonrisa gigante y decía, ay marica, qué gran año. Hice todo lo que me gustaba y hice cosas que no pensé hacer. Ese es mi proyecto este año, hacer cosas que nunca he hecho. Ojalá sean muy chéveres y que toda la gente que está viendo esto, pues, dame un like por acá. Chicos, la última pregunta, yo creo que todo el mundo quiere saber esto, espero no te incomode. Y es saber si en este momento, o sea, es algo muy privado, pero ¿tienes pareja o estás soltero? ¿Estás en stand-by? Yo, respecto a mi vida personal y sentimental, he sido muy mezquino, porque siempre se han dicho muchas cosas en mí y me encanta tenerlo así. Estoy soltero hace 4 años, soy soltero. No estoy interesado en una relación en este momento.
momento de mi vida por razones lógicas, y es porque totalmente no se me tocaba estirarme, levantarme cuando quiero, trabajar en lo que quiero y no tener que tener explicaciones a nadie. No estoy diciendo que tener una relación con alguien significa amarrarse a alguien, pero disfruto mucho mi soltería. Soy como una serie de vi cuando era niño que se llamaba Sex and the City, soy un soltero en esta ciudad, disfrutándolo al máximo. Tiene muchas cosas muy buenas. Todas partes. Chicos, muchas gracias por llegar hasta este video. Si les gustó, por favor, regalen un like. Si quieren ver las cuentas sexys que tenemos en su Instagram, por aquí te los voy a dejar en la descripción. Regálenos un like, compartan este video y comenten cualquier otra pregunta que tengan. Muchas gracias. Ah, tú también tienes un canal, ¿cómo se llama? MTW Ramírez, soy super normal. Una simple MTW Ramírez. MTW Ramírez. Todo lo tengo MTW Ramírez. Ya te agradezco por ayudarme, en serio, salí de una gigante.